Líderes y comunidad en general del barrio Arenal se encuentran inconformes debido a incumplimientos por parte del contratista que lleva a cabo la remodelación de la escuela Fermina Maya, sede del Intecoba. Bueno, la inconformidad que presentamos nosotros como dolientes y como líderes sociales de nuestro barrio es que esta escuela, la obra que está haciendo, como lo es lo de la cubierta, tenía que entregar en diciembre, el 30 de diciembre, y ya estamos a esta fecha. Luego le dimos otro plazo, porque nosotros como comunidad hicimos una veeduría en donde se tenía que entregar, pues que hubieran alzado más el techo para que fuese más fresco y para que, porque estaba muy bajito. El presidente de la Junta de este barrio manifiesta que esta problemática afecta a los estudiantes que ahora tienen que dirigirse a la sede principal para continuar viendo sus clases. Nos perjudica en que, por ejemplo, si un niño va a ver informática en un salón, ya tendrían que ser 6 o 7 niños por computador. Claro que acá en la institución nunca hemos tenido computadores, o sea que los niños acá no ven informática. Y eso también habíamos quedado en un acuerdo que se iba a reanudar acá en la escuela Fermina Maya. También mucha sobrepoblación, por ejemplo, en los salones, poco espacio, porque sabemos que el colegio también es pequeño, y aquí residen más de 350 niños viendo clases. Entonces, por esa forma nos vemos muy afectados, y los padres sobre todo, que no tienen el dinero para estar transportándolo de un lugar a otro. Hay algunos que se vienen a pie porque el transporte no da cabida para tantos estudiantes. Según los líderes de esta comunidad, este contrato está por 120 millones de pesos. Ya se le ha dado varias prórrogas y la última fecha de entrega está estipulada para este viernes 30 de marzo. Pero viendo cómo avanza la obra, los líderes dudan que esto se dé. La respuesta que dieron es que este viernes, desde la otra semana que viene, se va a entregar la obra. Esperamos que así sea. De corazón, y la convicción que tenemos nosotros es que sabemos que no va a ser así, pues están viendo que aún están trabajando, no están tan avanzados. Yo creo que si el viernes, como ellos dicen, que si no se entrega la obra, pues no seremos nosotros, es toda una comunidad pues la que se va a manifestar frente al mismo caso. La comunidad de este sector de la ciudad pide a las autoridades competentes prestar atención a esta situación y tomar cartas en el asunto, ya que esto también perjudica el aprendizaje de los menores que han tenido que ver clases en otras sedes, excediendo la cantidad de alumnos en los salones de clase.